Vamos a irnos con nuestro compañero Gregoire Ross. Él se encuentra con el ministro Carlos Basombrío, a quien estamos esperando en los próximos días que nos visite, pero hay un tema, entiendo, Gregoire, de registro de armas. Nos van a traer las novedades. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Enrique? Nos encontramos con el ministro Carlos Basombrío, quien acaba de culminar una conferencia de prensa sobre el balance de las armas legales que hay actualmente en nuestro país. Ministro, ¿cuántas armas legales en estos momentos existen en el Perú? Ahora hemos llegado, gracias al gran trabajo que ha hecho la SUCAMEN en estos 10 meses, hemos llegado a tener, digamos, a tener casi 400.000 armas legales. Es decir, armas que tienen todos los requisitos de ley para que sus portadores o portadoras puedan usarlos para defensa personal o para deporte. Son los rubros los más frecuentes. Esto se ha logrado gracias a un gran trabajo que ha hecho el superintendente y a ampliaciones de plazos sucesivos para que puedan las personas regularizar sus armas. Porque este gobierno y este ministro apoya y defiende el derecho de los ciudadanos a portar armas legales. Ahora, si bien hay una lucha frontal, ministro, y lo sabemos. Termino un ratito con lo que estaba diciendo. Lo que quedan son 23.000 licencias que están vencidas, pero están dentro del plazo. A las personas que la mayor parte de los que no han renovado su licencia son personas mayores o bastante mayores de 80 años. Por tanto, se puede presumir que están en una situación diferente y quizás algunos de ellos hayan fallecido. Entonces, incluso para esas personas existe la opción de entregar el arma, traerla acá a la SUCAMEC e internarla. Sea definitivamente, chao, ya no la quiero tener, va a un almacén, o temporalmente, por ejemplo, para conseguir que alguien se la compre. Una vez que un portador legal que tiene su licencia se la compra, ellos hacen su transacción y acá se la entregan. Es decir, hay todas las opciones posibles para los portadores legales. ¿Por qué? Para las personas que en el caso de que use a alguien un arma ilegal, se vuelve ilegal. Se vuelve ilegal, ¿no? Se vuelve un arma ilegal. ¿Por qué estamos haciendo esto? Porque estamos por lanzar una campaña, la próxima semana la vamos a lanzar, frontal, muy fuerte, muy dura, contra portadores ilegales de armas. El solo hecho de portar armas ilegales tiene pena de cárcel efectiva de 6 años para arriba. Y eso se convierte en delito flagrante. Es decir, la policía lo detiene a la persona, arma ilegal, juez ese mismo día y el viernes está en Lurigancho. Entonces, la campaña frontal. Y por eso es que hemos separado claramente a los legales de los ilegales, porque no queremos que ningún ciudadano que quiera defenderse con armas legales sufra de ningún problema. Entonces, ese es un poco lo que hemos venido a anunciar acá, el fin del proceso de reinscripción de armas legales. Hoy día todavía hay todo el día para poder hacer esta gestión, así que va a estar la superintendencia recibiendo a las personas que vengan a hacer sus trámites. Usted señalaba, vamos a ir con todo contra las armas ilegales. Incluso al inicio de la conferencia indicaba de que estas armas han acabado con la vida de varias personas, entre ellas de la trabajadora del INPE y sobre todo el caso de este oficial. A ver, les cuento, ayer la lucha contra la delincuencia es una lucha, como les decía arriba, es una lucha de todos los días, durísima, donde tenemos que ir ganando más batallas de las que los delincuentes nos ganan. Ayer hemos tenido dos historias en San Juan de Lurigancho. Una, la de quien hemos bautizado en la policía como San Clemente. ¿Quién es San Clemente? El suboficial técnico de primera, Ricardo Arturo Clemente Lébano, que es conocido, es miembro del Escuadrón de Emergencias, tiene más de 20 años de servicio, y él a lo largo de su trabajo en emergencias ha atendido él personalmente 24 partos. 24 partos. Ya ha recibido condecoraciones. Ayer tuvo un llamado de emergencia al robo de una mototaxi. Inmediatamente se fueron con el patrullero del escuadrón de emergencia. Llegaron a un lugar donde había restos de mototaxis robados. Y él entró a verificar. Y escondido detrás de un ropero estaba el delincuente Cara de Chancho. Más conocido como Cara de Chancho. A quien habíamos agarrado el año pasado. Que estuvo unos meses en Lurigancho. Ya no está en Lurigancho.
las razones ya no me competen, no nos competen a nosotros. Y le dispararon a San Clemente 3 balazos, tiene 2 balas en la pierna y 1 en el brazo. San Clemente está en el hospital de policía recuperándose y logró matar al delincuente. Días de lucha permanente, él es fuera de peligro. Fuera, ayer en otra escena en San Juan del Uriancho, porque la lucha es durísima, 2 sicarios con armas ilegales, mataron a una trabajadora del INPE que salía del penal del Uriancho. La lucha es de todos los días, la lucha es durísima, pero creo que la policía, la sociedad, está reaccionando y poco a poco los vamos a ir arrinconando a los peores delincuentes. No tengo más información por el momento, eso ocurrió ayer al final del día. El tráfico de armas, ministro, ¿de dónde siguen saliendo estas armas? Bueno, las armas, nosotros ya recuerdan la operación grande que hicimos el ferretero hace 2 semanas, descubrimos que incluso empresas legales actuaban como fachada para el traer armas ilegales. Descubrimos complicidades a distintos niveles y vamos a seguir trabajando duramente. En las próximas semanas vamos a poder mostrarles nuevos megaoperativos en relación a estos temas que van a remecer al mundo del AMPA. En el robo al Banco de la Nación se habla que una de las personas que habría cometido el asalto es una mujer. Consultan al ministro con respecto al robo del Banco de la Nación. En estos momentos responde el ministro. Está muy avanzada. Fue un robo que duró 50 segundos. Por tanto, la capacidad de respuesta era muy difícil. Sin embargo, la policía logró establecer una balacera con los delincuentes y les puedo informar que la identificación e individualización de los miembros de esa organización está muy avanzada. No voy a decir más. Ministro, sobre este convenio que hay entre ASBANC y la Policía Nacional, ahora, los policías que trabajan en Ciudad Franco... Le consultan al ministro con respecto al convenio que existe, donde señalan de que van a tener un seguro. Todo asegurado. Y además no trabajan para el banco, trabajan para la Policía Nacional del Perú, que los asigna a un lugar. Siguen siendo policías trabajando para el Estado. No queremos policías trabajando para privados, no queremos policías acomodando carros. Eso no lo vamos a permitir, pero sí vamos a permitir que los policías en sus días de franco vacaciones, como cualquiera de nosotros, se cachuleen lo suyo, en lo que es su trabajo, que sigan siendo policías para complementar el ingreso de sus hogares en lugares con convenio, con seguro, y es la propia policía la que los asigna y les paga. Los bancos pueden, de nuevo, después de 6 años en que eso se suprimió y no ha dado buenos resultados, después de 6 años de que eso suprimió, van a poder tener policías trabajando de franco en los bancos, policías asegurados, policías con todos sus derechos asegurados, y trabajando para la ciudadanía. Si ellos ven un hecho delictivo, siguen siendo policías a tiempo completo. No están para llevarle el maletín a nadie, por decirlo de alguna manera. Eso, creemos, va a ser más disuasivo, más eficaz, porque está estructurado en toda la estructura de Águilas. ¿En qué va a consistir? Los seguros que toda persona tiene en caso de riesgo. Es un seguro completo que tienen, ya está eso totalmente implementado. Previamente va a haber una capacitación. No, son policías que trabajan en eso, que conocen su trabajo, son profesionales de la policía. No sé si transmito bien la idea, son profesionales de la policía que continúan haciendo su labor en esas, digamos, de sus vacaciones, pueden tomar una semana y pueden inscribirse, días de franco se pueden inscribir. Entonces, la policía, en lugar de el día de franco, cachuelear o en las vacaciones, haciendo taxeando, puede trabajar para su país. ¿Queda descartado que las calles quedarán desprotegidas? Es lo opuesto. Es lo opuesto. Porque para el ciudadano simplemente son más policías en las calles. Punto. No interesa si es que estaba de vacaciones, si está para el ciudadano, para nosotros los ciudadanos, para ustedes los ciudadanos, es más policías en las calles. ¿Qué otras instituciones públicas o privadas van a poder acceder a este convenio? Por ejemplo, municipios pueden contratar policías para servicios policiales extraordinarios, para patrullaje integrado, adicionando para sus vehículos de patrullaje, y eso aumenta también la cantidad de policías. También pueden acceder colegios, universidades, y también pueden acceder centros comerciales y industrias estratégicas, me parece. Entonces, es
un abanico grande de opciones que le da a la ciudadanía más presencia policial, a los policías mejores posibilidades de recursos y a todos nosotros un poco más de seguridad en la vida diaria. ¿Descarta que restaurantes o otro tipo de negocios privados? No se puede. Si es, digamos, en la famosa historia del chifa que tenía el policía que acomodaba el carro, no, eso no. El policía es un oficial, un funcionario profesional y que tiene que trabajar en lo suyo con dignidad y respeto, y le damos una opción adicional además para que tenga ingresos adicionales. Quisiera terminar, porque me tengo que ir, felicitando al superintendente. Ha hecho un gran trabajo en estos meses. Legalizar a la cantidad de personas que se han legalizado no era fácil, y ahora su trabajo nos permite decirles que la próxima semana lanzamos la ofensiva frontal contra las armas ilegales. Medidas muy duras, pero que son necesarias para que la ciudadanía pueda empezar a estar un poco más tranquila. Esa es una lucha larguísima. Larguísima, no va a acabar ni siquiera en este gobierno, pero como en todo, como en la salud, como en la economía, como en la educación, hay que ir avanzando y no retrocediendo. Les agradezco muchísimo su amabilidad y me despido. Bueno, declaraciones del ministro del Interior, Carlos Basamorío, quien se está retirando en estos momentos a visitar al suboficial Arturo Clemente Lévano, quien fue herido con 3 balas por el delincuente conocido como Cara de Chancho. Está yendo el ministro a visitarlo, sabemos que está en cuidados intensivos en el hospital de la policía, pero también informar que el ministro ha señalado que existen 390.157 armas con licencia debidamente registradas acá en la SUCAME. Esta es la información que queríamos compartir desde la SUCAME para todo el país. Adelante, estudio. Gracias, Gregor. Y como dice Basombrío, ¿no? ¿Por qué salió pues Cara de Chancho, ¿no? Estamos incluso con gente con delitos menores que sobrepoblan, ¿no? Hasta el grado del hacinamiento, un penal como el Lurigancho, y un delincuente como este que ha sido abatido ahora, pero que tiene un policía en alto riesgo, ¿no? Baleado, sale. El Poder Judicial probablemente tiene que darnos una explicación al respecto. Vamos.